Merhabalar arkadaşlar, El Salvador'dayım. El Tunco, sörf kasabasındayım. Yanımda Katya var, yani İspanyolcası Katy. Şimdi ona sorular soracağım. Güzel bir görüşme yapacağız. Bitcoin hakkında ne düşünüyor? Kullanışlı mı, değil mi? Nerelerde kullanıyor? Onları soracağım. Sizler de izler, beğenir, destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim ve Katya'ya sorularımızı soralım arkadaşlar. Bu arkadaşımız Katya, El Salvadorlu. Bu da İspanyalı Alberto. Şimdi sorularımıza başlayalım dostlar. Hi Katya. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? How are you? How are you? Good. Alberto. Ok, tengo pregunta. ¿Es fácil usar Bitcoin aquí en El Salvador o difícil? Es un poquito difícil porque a veces las transferencias quedan en el aire. Ok. Entonces, cuando quedan en el aire, a veces cuando tú haces una... Yo hace poco un cliente de Guatemala me pagó con Bitcoin. Ah, oh, pero tienes que tener el app, ¿no? La aplicación. Aplicación. Sí, chivo. Chivo, vale. Y en vez de, no, para usar chivo tienes que tener... Internet. Sí. Internet. Sí, internet. Bueno. Y tienes que tener una documentación de aquí, El Salvador. Sí, nacionalidad, El Salvador. Okay. Pero como hay dos Bitcoin, es el Bitcoin Beach. Ok. Que es implementado solo en la Playa del Zonte. Okay. Y está el chivo wallet que lo usa todos los salvadoreños, que solo es para los salvadoreños. Has dicho que te ha pagado alguien de Guatemala aquí. Sí, pero a él andaba... Bitcoin hakkında konuşuyoruz arkadaşlar şimdi. Tiene dos nacionalidades. O sea, nosotros no te podríamos pagar, no podríamos usar Bitcoin aunque tengamos Bitcoin. No, hasta que si yo tuviera Bitcoin Beach, sí. Sí. Pero chivo wallet no. Entonces no es fácil usar Bitcoin. Es que varias veces las transferencias me han quedado en el aire. Sí. O sea que no me llega inmediatamente, como dicen, de que inmediatamente te llega y te refleja en tu cartera, ¿va? Sí, sí, claro. Digital. Entonces, a veces tienes que llamar, reportar problemas. ¿Llamar quién? ¿Chivo? A Chivo Wallet, sí. Ok. Te dan asistencia de ayuda. Sí, sí, claro. Y tienes que esperar a veces 2 días o 1 día. Por eso es un poquito complicado. Complicado. Y no podemos pagar en las tiendas con Bitcoin aquí. No muchas tiendas aceptan Bitcoin. No muchas tiendas. Sí. No sé por qué. Porque usamos aquí en Salvador Bitcoin y dólares, ¿no? Pero muchas tiendas no aceptan Bitcoin. No aceptan. ¿Crees que van a aceptar en futuro o no? Es que la gente, como te digo, la mayoría de personas no quieren entrar a la tecnología, eso. Ah, sí, sí, exacto. Ok. Te dije porque yo en muchas tiendas, yo tuve Bitcoin, Chivo Wallet, tenía crédito. Quise ir a varias tiendas aquí en Tunco. Sí. Y no aceptan. Ah, no aceptan aquí. ¿Sigues teniendo Bitcoins? Sí. ¿Tienes Bitcoin? Sí. ¿Tienes aplicación? Sí. ¿Puede ver la aplicación? ¿Cómo eso? Como solo eso. Eso sí. O Chivo, puede mostrar. Arkadaşlar, Katy El Salvadorlu ve bak burada da şey var, Chivo. Gör. Es esa. ¿Podemos abrir? Şöyle. Sí, claro. No te robamos los Bitcoins. No, Chivo. Yo no creo que tenga. Chivo. No sabes ni lo que tienes, ¿no? Şimdi Chivo'sunu açacak. Bitcoin yasasının 7 Eylül 2021'de yürürlüğe girmesinden sonra başlatılan bu dijital cüzdan hem Android hem de iOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlardan bir uygulama olarak indirilebilir. Piyasadaki diğer dijital cüzdanlarla uyumlu olan Shivo'yu indiren her vatandaş 30 dolarlık Bitcoin hediyesi alıyor. Nada. Pero eso va, ahorita el Chivo vale ha bajado mucho. Entonces, okay. Como yo siempre lo mantengo aquí, va bajando, a veces te queda nada y a veces va subiendo, pero no todo el tiempo sube. Ok, entonces tienes este Bitcoin. Tenía como 4 dólares nada más. 4 dólares, ok. ¿Cuándo quieres comprar más? ¿Cómo funciona? Tienes que ir a ATM y... Al cajero. Puedes enlazarlo a alguna cuenta bancaria que tú tengas. Sí. Es aquí, recargar Chivo. Ya sea por tarjetas de banco. Puedes pagar con su tarjeta. Con tu tarjeta, sí. Ok, Bitcoin, ok. Y mostrar, mostran los dos, Bitcoin y dólares. Es que está en una sola cartera, pero te digo, aquí están los dólares. Dólares. Y aquí están Bitcoins. Bitcoin, ¿dónde? ¿Este o este? Ese es Bitcoin. Pero tienes, o sea, 92... Sí, tenía centavos en Bitcoin, que es un 0,00002. Pero tenía 4 dólares. Pero ahorita el Bitcoin, me imagino que ha bajado. Quiero ver. Ha bajado a 44.000. Entonces no es bueno, siempre ha cambiado mucho. A veces. Muy volátil. Sí, muy volátil. Jugando. Sí. ¿Te gusta este? No me gusta. Imagina, pones muchas dinero
y después otro día no tienes dinero. Ajá, porque va bajando. Pues bajando, sí. Pero cuando ya llega, a ver, bueno, es la suerte si sube o no sube, ¿verdad? Bueno, sí, si llegara a subir suerte. A 69.000, ya vas ganando. Sí, exacto. O como una gamble, ¿cómo se dice? Sí, un juego de azar, ¿no? Juego de azar, sí, exacto. Ah. Y tú, okay. Por ejemplo, a ti cuando te pagan en bitcoins, ¿que te llega esta cartera o tienes un o tenías una de, digamos, del hotel? No, ¿a dónde te llega a ti? Aquí. ¿Y luego qué haces? ¿Tú los acumulas o los transfieres a dólares? Fíjate en el momento cuando va para abajo bitcoin, lo que hago es transferir a dólares y mantenerme en dólares. Okay. Mejor, ¿no? Sí, es mejor porque exacto. Si te cancelan con Bitcoin, va bajando y bajando. Baja. Y nunca sube. Sí, pero claro. Igual, hombre, igual tienes que esperar y ser paciente, y cuando suba, vender cuando esté alto. Porque si va bajando, bajando y vendes barato, sí, hombre, pero a veces hay que correr el riesgo también, ¿no? Sí. Es decir, pero cuando espero un poco y quizás luego en un año suba o... Pero, sí, fíjate, pero he estado mucho jugando, como te digo, con Bitcoins. Por ejemplo, también nos dieron, aquí el gobierno dio de que si tú pagabas solo en las gasolineras uno, sí, te bajarán 30 centavos el galón. Porque oh, sí, 30, ¿no? Y nos pagaban al principio, si el gobierno o la aplicación nos dieron, cuando implementaron todo lo del Bitcoin, nos dieron como a todo el mundo, que se hiciera la aplicación, como $50 o algo, no. Así, me suena de... El gobierno dio $30. Bueno, sí, 30 sí. Dólares. De gratis. Gobierno. Okay. ¿Al que tuviera esta aplicación o al que... Al que descargara la aplicación. Ajá. Pero me imagino que como él se asoció con la app, sí. Cada descarga era cada incremento a ti. Es como un producto Amway, no sé si lo has escuchado. No escuché. Que son productos naturales. Ok. Que yo puedo hacerme un anfitrión, ¿verdad? Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, si yo meto más personas así, yo voy ganando. Sí, exacto. Oh, otra aplicación. Sí. Ok. Gracias. Así es. Ok. ¿Y cuando quieres pagar, puedes pagar con tu aplicación o tu celular? Tiene que ser, a veces los lugares están establecidos, lo que quieren y lo que no. Sí. Uh-huh. Ok. Entonces a veces mejor pasar a los cajeros a retirar si necesitas efectivo. Oh, ok. Bitcoin, pero dólares. Puedes tirar dólares. Ok. Para los cajeros, sí. Tienes una billetera y solo tienes dinero en dólares, antes de retirar el cajero tienes que pasarlos a Bitcoin. Ok. Porque el cajero tienes que pasarlo en Bitcoin. Ok. Pero el cajero te da dólares. Ah, sí, sí, sí. Ok. Pero no tienes una tarjeta, dice Bitcoin. Tarjeta de Bitcoin, ¿no? No como una cosa como así. Ok. No, solo se puede retirar en los cajeros. Ok. Si vas al supermercado, por ejemplo, quieres pagar con Bitcoin, ¿qué tienes que hacer exactamente? Tienes que esperar. Por ejemplo, tienes que esperar. Porque tú tienes que preguntarle al Super Selecto, quiero pagar con Bitcoin. Y te dice, sí, espera un momento. Vamos a ver si funciona la aplicación. No sé por qué. Sí. Y luego te dan como un código QR, lo tienes que escanear para pagar, ¿sí? O sí. Sí. O no, sí, más o menos, solo te dice, por ejemplo, tu nombre completo, tu número de DUI, número de teléfono, y ahí escanean tu código y ha quedado como un documento. Sí, o sea, que tardas mucho más en pagar en Bitcoin en efectivo. Sí. Okay. Dostlar, video bitmeden önce iki tane daha söyleyeceğim şey var. Hiçbir şirket, hiçbir çalışan kimseye çalışanlarını Bitcoin ile ödemiyor. Bitcoin vermiyor. Sadece dolarla ödemeler yapıyorlar. Nedense Bitcoin yokmuş. Ya bir ödemeleri Bitcoin ile yapmıyorlarmış. Maaşlar yok. Bir de eğer burada PCR, yani PCR testi olmak istiyorsanız, fark etmez nereli olduğunuz, $150. Yani çok pahalı. Onları söylemek istedim. Şimdilik hoşça kalın. Ciao ciao. Gracias.